Hi guys, can you hear me? Can you see me? Yes. Yeah. Okay, perfect. So, well, we're going to start. Well, no sé por qué cuando yo entro a mí me aparece que estoy congelada, pero si ustedes me ven bien, supongo que no importa. Okay. I'm so glad to see you again. I'm so glad to see you again. Qué bueno verles otra vez. I hope you had a really good day. It was a really good day for me. I was talking with my last class that I am like on vacation, so I haven't did anything right now. I'm so happy for that because I could rest. La verdad es que no hice mucho, solo descansé. It was a really good day for me, and I hope you really had a good day. How are you? ¿Cómo están? Están picando los zancudos. No sé si ustedes sienten que después de las tormentas hay más zancudos, pero yo sí. Y me están pero picando. Siento que soy un blanco fácil para los zancudos. No es que estoy quietecita dando clases. Siento que me comen. Tell me how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo hoy su día? ¿Qué me quiere contar? ¿Cómo está y cómo estuvo su día? You there? No one? Nadie quiere contarme cómo estuvo su día. You can do it. You can practice your English right now. Yes. You can tell me a little bit about your day. Me pueden contar un poquito sobre su día. And you can improve your English with that. Y mejoran su inglés con eso. Yes. So tell me who wants to tell me a little bit about your day. I have a nice day. Leslie? Yes. Yes. Okay, it was good. Tell me, what did you do today? Only job. Really? Only to work? Solo trabajo? Yes. Oh my God. I loved your makeup. I'm seeing your makeup right here. It's great. Thank you. A pleasure. I really love the makeup. A mí me encanta el maquillaje. No suelo usarlo para salir porque cuando salgo no tengo tiempo de maquillarme. Pero usualmente me maquillo en mi casa como cuando estoy aquí no tengo nada que hacer, como en las vacaciones. Pues me maquillo como porque Pinterest es muy bueno para darte ideas sobre maquillaje. So I really love to do it and to improve my makeup. And I really like it. I'm gonna try it. Lo voy a intentar. Se ve cool. Ahí le enseño. Oh, thank you so much. Yeah. Okay. And how are you today? ¿Cómo está hoy? Tell me. I fine. And you? Happy? I'm fine too. Yeah, it was a really good day. I didn't do too much. De hecho, no hice mucho hoy. Justo reflexionando ahorita, como al principio de la clase, dije como, well, I have nothing to speak with you. No tengo como algo que contarles porque no hice nada todo el día. Really? Hoy fue un día puramente de descanso. Ya tenía como muchos días que no tenía un día específico para descansar. Y hoy fue un día puramente de descanso. En serio, no hice nada. So it was amazing for me. So it was a good day for me. Se lo merecía. Yeah, I deserve it. Después de estar el ciclo de la U, porque, well, ustedes no me vieron ahí en el ciclo, pero mis últimos alumnos, el del módulo anterior, sí me vieron casi muerta con, o sea, salía de mis parciales, iba inmediatamente a clases, así que era literalmente súper cansado, salía de los parciales de 2 horas y de inmediatamente salía de los parciales, tenía como 20 minutos y luego iba de una sola vez a clases.
So it was like a little bit hard for me the last week. But I'm fine right now. I deserve a rest. We all deserve a rest. Todos merecemos como un momento de descanso en el que podamos decir like, oh my God, I'm not gonna do nothing right now, nothing today, right? Decir como no voy a hacer nada hoy, solo dedicarse a dormir. Yeah. So I deserve it. And I hope you had vacations that when you can sleep and you can do nothing. You can do nothing. Y que puedan no hacer nada. And creo que vi otra manita por allí que era de Jennifer. Hi Jennifer, it's good to see you. How are you? Thank you very much. Good evening. Yes, my day was good, nice. My son plays soccer, and today the father to the player make a activity for the child. We get buy pizza, ice cream. Soda, coffee cup, and the activity the boy. Yeah. It It sounds was great. a very funny tarde. Una tarde divertida. Tarde. Yeah, la fue la tarde. Ah, yeah, in the afternoon. Okay. Afternoon, yeah. It sounds great. You are a teacher? No, I am a mother of Ah, the yes. player. Yeah. I understand. I understand. Yes, you are the mom. Okay, Yeah, and a excellent. mom. Yeah, I am what well, I was in a directiva, también. Really? But yeah, but today finish this esta temporada termina ahora, entonces fue como el cierre. Okay. It sounds great. No sabía que hacían esas cosas para los niños. Suena bien cool. Sí, de hecho es en las escuelitas de las municipalidades. They do it. It's Oh my we have a 5 level. God. The child since 10 years old hasta los 16, me parece. Oh my God, that sounds amazing. No sabía que esas cosas se hacían. Where do you live? En Usulután, Ah, en Usulután. Oh en Waking City, yeah. God. Yeah, you are like far, far away from here. Bueno, yo lo siento bien lejos, que Usulután está bien lejos. Okay. Nah, No. it's near, yeah. I Yeah. go to the Merliot maybe una vez al mes, one One time more, in a month. yeah, one time, yeah. I really. I think about it very near, yeah. Yeah, okay. If you say it, I think like the people who lives really far, they feel like time passed quickly. That I felt. Ya me No. tengo un amigo que vive en Sonsonate y él siente que viene más rápido. Yo siento que me tardo la vida en ir. No. Yo siento que me tardo la vida en ir a lugares como que dice como que no mucho me gusta, por ejemplo. Quizás la parte más larga que he sentido ir, quizás ha sido ahí por la Unión, pero es que ahí es más caliente todavía que la zona en la que yo vivo. Yeah, of course. I went to el Golfo de Fonseca a month ago, así como un mes, and oh my God, there was like I don't know, like I sentía como el infierno. Oh my God, estaba tan caliente, ni se imaginan. Yo sentía que me derretía, pero que me pegaba el asiento cuando íbamos para la Unión. It was No, crazy. yeah, it's very crazy when you are staying en el asiento del carro y uno se para y quedan ahí las huellitas de las piernas, del sudor, y uno así como que es sudor, es sudor. Yeah, it happened to me when Yeah. we were like fuimos como una visita de campo de parte de la U a la Unión y juela, pero ese camino yo lo sentí,
El de ida no lo sentí tan eterno como el de regreso, pero había un calor y eso que íbamos en aire acondicionado y aún así sentíamos calor. Y cuando nos bajamos de ahí, porque llegamos como tipo 12, y cuando nos bajamos del bus, yo sentía que había puesto los pies en las llamas del infierno. Oh my God, it was so warm, pero increíblemente caliente. Nunca había sentido un calor así. It was like an oven, era como un horno, en serio. Se los juro. I swear. And Yeah. I don't like a warm weather. No me gustan los climas muy calientes porque me desespero. Personally, Yeah, I feel. yeah. Yeah. Yes, okay. Thank you so much for share us. No sabía que hacían esas cosas en las municipalidades. Ahora que ya sé, está chivo. Yo a saber si eso lo harán en San Salvador, que lo dudo, pero no sabía que lo hacían. It is great, es muy bueno, ¿ok? Tendrían que haber zonas, porque está, por ejemplo, la parte de la liga, que es la que estaba apoyando Yamil Bukele. Ajá. Entonces, que creo era proyecto para todas las alcaldías, así que tendría que haber por lo menos Ah, en algún lugar. es un proyecto del gobierno, de las alcaldías. Bueno, ajá, sí, en parte. Todas las alcaldías, creo, la mayoría tiene como eso. Okay. I'm going to do my search. Voy a hacer mi investigación acerca de eso. No sabía, definitivamente no Yeah. sabía. Yeah. It's very cool. Thank you. Gracias por contarme. Look at this, Yeah. we all know new things every day. Aprendemos cosas nuevas. We all learn new things every day. Aprendemos cosas nuevas todos los días. Thank you so much, Jennifer. Okay, and I hope we are ready for this. And I'm going to show you my screen. Well, les voy a mostrar primero la parte de la conversación porque les voy a introducir el topic. It's going to be family. Ya se los voy a mostrar, pero les quiero poner primero la reading, el reading de hoy. And we're going to see like this, the present, the simple present again. Vamos a ver siempre el simple present, cómo se utiliza, la estructura, pero vamos a ver también la family. This is the topic for today, the family, que queda súper bien con lo que nos estaba contando Jennifer es una mamá que llevó a sus hijos a esta actividad. And it was great, right? So she is a mom. And we're going to talk about the rest of our family and how to tell mi abuela, mi tío, mi sobrina, right? And all of these things. So we're going to learn about it. But first of all, we're going to do the reading. Vamos a hacer el reading. Se los voy a compartir. Avísenme si lo pueden ver. Yes. Yes, Yeah. Yes. Yeah. Okay. So we're Thank you. going to start. Thank you so much. Ay, no, qué barbaridad con tus zancudos. Ay, vamos a comenzar con el topic de hoy que les digo es family y siempre continuando con el simple present. We're going to read this conversation that is I get up at noon. I get up at noon. This is the conversation of today. So I need two volunteers to help me to read. Necesito dos voluntarios que me ayuden a leer la conversación. Sí, dos. Uno que sea Jack y otro que sea Amy. Ok, Jenny, Beatriz va a ser Jack y me falta alguien que sea Jenny. Silvia, Noemí. Ok. Go girls, Silvia va a ser Amy. Okay, go girls. Okay, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, thanks. Early. On Sundays, I get up on noon. Do you got breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve a breakfast all day.
Okay, thank you so much for helping me to read. They are talking about at what time they get up, a qué hora se levantan, and you can see that Amy wants to go to the park, but in the afternoon because she wants to, well, she slept late on weekends, duerme como tarde los fines de semana, right? I sleep late, como se va a dormir tarde. And she get up at 10 o'clock because she slept late, porque se duerme tarde, pues se levanta tarde, right? And Jack says that 10 o'clock is very it's pretty early. Es como está bien temprano because he get up at noon, se levanta al mediodía, right? So I'm agree with Jack. Estoy como de acuerdo con Jack. Yo siento que a las 6 de la mañana todavía está temprano. Para levantarse un domingo a las 6 de la mañana, it's like, I like to get up late on Sundays. Yo los domingos son los días donde más tarde me levanto. So I love to sleep. I love to sleep. It's one of my favorite things in the world. And I think it's cool that they can get up late. This is the conversation for today. This is about the simple present. Remember, we talked about it. We talked about the tense yesterday. And we learned about how do we use it, why can I use it, and this is about it, okay? Esto es sobre eso. Es sobre levantarse, get up, que es levantarse, okay? Remember, it's not the same thing when I say wake up, que es despertarme. Wake up es despertarme. Cuando digo get up, okay, que es levantarme. Sí, es una cosa diferente el abrir los ojos que levantarse de la cama. Por ejemplo, a veces yo me despierto y me quedo en la cama un rato. A veces no tengo la opción porque tengo que salir temprano, o so me despierto y de una sola vez me levanto. Pero puede que lo hagan 2 horas distintas, ¿sí? Que me despierte a las 7 y me levante hasta las 8, for example. If you check your phone before to get up, for example, you wake up and get up at different times. So this is the conversation of today, and I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del vocabulario que está en la conversación? No. Everything is clear. No, teacher. No, so clear. Okay. Perfect. So I'm going to stop sharing this screen and I'm going to share the other. Les muestro la siguiente. Avísenme cuando la puedan ver. No, todavía no. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya me habían asustado, dije, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Zoom? Porque yo sí veía que se estaba compartiendo. Ok. Lo voy a poner en grande. Ok. This is family. This is the topic of today. Hoy vamos a aprender a cómo nombrar a estos sujetos. Remember que una parte esencial de los idiomas es poder nombrar a los sujetos, ¿sí? Los tenses son importantes, of course, increíblemente importantes. La gramática es importante porque usted sabe cómo hablar, pero también para poder hablar necesito saber cómo nombrar las cosas y a las personas. So, es importante que conozcamos cómo nombrar a la familia, que es una de las cosas como más básicas. So, this is the family and we're going to see about it. First of all, bueno, vamos a pasarnos esta parte y luego el simple present. How can I name my family? ¿Cómo puedo nombrar a mi familia? ¿Ok? Tal vez no se sepan como todas las formas que tengo, que tienen como de nombrar a la familia, pero vamos a ver en este momento cómo hacerlo. Okay, remember, like, tenemos como los esenciales que son mother, father, daughter, son, brother, sister, right?
pero también es importante aprender a nombrar a los demás miembros de la familia, right? Hay más familias, como por ejemplo la familia adoptiva, la familia en la ley. Mis tíos, los sobrinos, of course, all of these subjects, todos estos sujetos que están y que podemos nombrar también. So we're going to learn how can I name my family. And for this, les traje esta pequeña family tree. Le pueden tomar un screenshot si quieren. Este es una family tree que encontré en internet y que siento que está bastante completa, que habla sobre la familia, right? So I'm going to start like asking to you. Vamos a comenzar con los principales. You can raise your hand when you know the word, okay? Yo les voy a ir preguntando cómo se dice tal cosa y quien sepa me levanta la mano y me lo dice, okay? Y si no saben, pues don't worry que aquí les enseño. So tell me, how do you say mamá? Iniciemos por lo básico. Mamá. Raise your hand, Jenny. Mother. Mother, okay, mother. Mom. This is mama. Okay, look at this. Mother. This is like she's here, like she's the mother. And it's like mama. Okay, thank you so much, Jenny. Raise your hand. Yes, Silvia. Mom. Mom, of course, mom. Por cierto, tiene esta variación. Ahorita Silvia me acaba de acordar esto. Tiene esta variación. Mother es como madre. Mom es mamá y mommy es mami. Sí, tiene como esa variación porque, pues, digamos que madre es como un poco más formal que decir mamá. Sí, madre es como un poquito más formal. Digamos que mother es como madre, mom es como mamá y mommy es como mami, que es como el diminutivo de mamá. Como cuando le digo a mi mami, bueno, a mi mami le digo mi mami, right? Mi mami, like my mommy. I can say in English my mommy, ¿ya? Que sería el equivalente a mi mami. Sí, decirlo así en español, decirlo en español a mi mami. It's the same with the other. How do you say guys, papá? Who wants to tell me? Edwin, Father y daddy. Father Ah. and daddy, ok, excelente. Tenemos father, that means padre. Tenemos dad, that means papá. Y tenemos daddy, that means papi. Yeah, excellent. You are doing fantastic, okay? Esas son las variaciones chiquitas. Okay, excellent. You are doing amazing. Okay, let me see. How do you say hija? You can raise your hand. Jennifer, Marisela. Daughter. Better. Excellent. Ay, me salió Jennifer. Don't worry. Daughter, okay? Daughter, la tenemos por aquí, creo. Ah, no, no está. Ah, sí, aquí está, aquí abajito. Daughter, se escribe de esta manera. Daughter, ok, daughter. Siempre que doy ese tema, les cuento que a mí me costaba mucho pronunciar esta palabra cuando aprendí inglés y no sé por qué. Y me da mucha risa, porque no es una palabra difícil en realidad, pero siento que no me suena, hija. Entonces, a mí me costaba acordarme de la palabra cuando recién comenzaba a aprender inglés. Me costaba aprenderme que daughter era hija, y es que la pronunciación y la escritura siento que no tienen nada que ver. Se escribe daughter, así como lo ven, con GH, daughter, y se pronuncia daughter, así literalmente como si fuera Dora la exploradora, daughter, ok, daughter, and that means hija, ok. Thank you so much, Jennifers, a las Jennys que me contestaron, ok. Let me know how do you say hijo. Raise your hand. Delmi. Son. Son. Excellent. Son. Thank you so much. Son. That means hijo. Okay. Excellent. How do you say hermana? Raise your hand. Sister. Sister. Yes. Acuérdense de levantar la manita. Please, please, please. Para que tengamos orden. Okay. Sister, okay, thank you so much. Mi hermana, my sister. Con hermanas hay una variación que puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de la hermana mayor, puede ser big sister, que es como la hermana mayor, o también podemos decirle old sister. Cualquiera de las dos es también para nombrar a la hermana mayor. Aquí me estoy refiriendo a la más grande. Por ejemplo, si hay varias en una familia. For example, I am the big sister.
in my family. Yo soy la hermana mayor en mi familia. Sí, después de mí hay otras dos hermanas y un hermano. So, yo soy la mayor. I am the old or the big sister, la más grande. Para decir a los de en medio se les dice middle sister. Or, for example, how do you say hermano? ¿Cómo se dice hermano? ¿Yanira? Brother. Brother. Again. Brother. Thank you so much. Brothers, excellent. Permítame un momentito. Teacher, me saca de la plataforma. ¿Se refiere al Zoom? ¿El Zoom la saca? ¿Patricia? ¿El Zoom le saca de clases? Sí, a cada momento me está sacando y vuelvo a ingresar, no sé qué. Quizás tiene el internet inestable. Bueno, a mí me pasa cuando tengo, porque sobre todo utilizo Zoom en los trabajos, en mi trabajo y en los diplomados. Entonces, cuando tengo diplomado, a veces no soporta el internet, no está cargando bien y me saca. Entonces, no sé si puede ser eso, puede que su internet esté un poco mal. En dado caso de que no sea eso, pues, que yo creo que sí, porque el Zoom no, a mí no me está fallando y a los demás tampoco, pero creo que puede ser su internet un poco inestable. En dado caso de que, pues, se pierda alguna parte, la video clase va a estar siempre en la playlist de YouTube al finalizar la clase para que usted pueda ponerse como en continuidad con la clase, ¿sí? Yo creo que es por eso, que ha de tener su internet un poquito inestable y por eso le saca, ¿ok? A veces el Zoom es un poco más delicado que Meet, por ejemplo, que el Meet y saca a las personas cuando el internet está muy inestable. Entonces puede que sea eso. Alguien en la clase anterior también me dijo que el internet que le estaba sacando la plataforma, entonces creo que puede ser el internet. Porque si fuera la plataforma nos pasaría al menos a la mayoría. So, trate de ver lo del internet, a ver si es así, y pues cualquier cosa ya va a estar la videoconferencia después para que la pueda revisar. Ok, me decían que hermano es brother, ok, que es, pasa lo mismo. Pueden decir big brother or old brother, middle sister or middle brother, como ese middle es el de en medio, ok. So middle brother and middle sister son los de en medio. Sí, and the last one that is the little sister or little brother. Uy. Little sister or little brother. Y también se les puede decir young sister or young brother. Así. Que vendría siendo específicamente el más joven, ¿ok? El más joven. Young sister or young brother o little, que es el más pequeño. Sí, cualquiera de las dos maneras está bien para decirlo. Es como el más chiquito, sí, de la familia. Eso es con hermanos. Do you know how do you say hermano gemelo? Jennifer, Marisela. Twin sister or twin brother. Excellent, thank you. Twin sister or twin brother. Esto es hermano gemelo, right? Twin. Twin así como lo ven escrito aquí. Aquí está, aquí dice. Twin sister, así, twin. Con H, con W, perdón, con W. Twin sister. Esto es hermana gemela. You can say twin brother, hermano gemelo, for example. Okay, this is hermanos gemelos. Okay, tell me how do you say abuelo? Raise your hand. Edwin, Daniel. Grandfather. Grandfather, excellent. Thank you so much, Edwin, Daniel. Okay, this is grandfather. Tell me how do you say how do you say abuela? Yo se los iba a decir en inglés. I'm sorry. How do you say abuela, guys? Raise your hand. Tell me. Ay, no vi quién era, quién me lo puso primero. Tell me. Grandmother. Grandmother. Perfect. Okay, thank you so much. Okay, bajen la manita cuando me vayan contestando, please. Así no me confundo.
Tell me, guys, do you know how do you say bisabuela? Jennifer, Marisela. Great grandma or great grandpa. Excellent. Great grandma and great grandpa. Yes, great grandmother or great grandfather. Estos son bisabuelos. Bisabuelo y bisabuela. Great grandmother, great grandfather. Bisabuelos. Okay, tell me who knows how do you say tatarabuela y tatarabuelo. Raise your hand. Do you know how do you say tatarabuela y tatarabuelo? In English? No one. Okay. This isn't in the family tree. No está en el family tree, but I'm going to tell you. Es great. Great. Eso significa que son dos great. 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 Grandmother and great great grandfather. Les voy a poner así como abreviaditos. Great, okay, look at this. Grandmother, abuela. Great grandmother, bisabuela. Great great grandmother, tatarabuela. Great grandfather, abuelo. Great grandfather, bisabuelo. Great great grand father es tatara abuelo, ok, se le pone dos great, es como ese great, great es como el tatara en español, es el equivalente al tatara en el español, right, y ahí siguen todos los tataras, le podría decir great, 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 y así, pero pues dejémoslo hasta ahí, hasta los tataras, de los abuelitos, ok, es great, great, great grandmother and great, great grandfather, vendrían siendo dos great, que suena como, lo mismo, casi que lo mismo que bisabuelos, right? Solo se pone dos veces el great. Tenemos por aquí, let me see, do you know how do you say tía? Raise your hand. Who knows how do you say tía? Uy, vi una manita, pero ya no la vi que se hizo. Jennifer Marisela. Aunt. Aunt, excellent. Okay, how do you say tío? Leslie? Uncle. Uncle, perfect. Okay, how do you say primos? Silvia? Cousin. Cousin, excellent, cousin. Ese es primos para el que sea. Cousin, okay, para el que sea él o ella. Okay, how do you say sobrino? Raise your hand. Sobrino, do you know how do you say sobrino? Jennifer? Niece, o cómo se pronuncia. Yes, niece es sobrina. Y sobrino es nephew. Nephew. Exacto. Okay. Niece es sobrina. Creo que están aquí abajito. Sí, aquí está. Niece es sobrina. Ok, niece es sobrina. Y sobrino es nephew. Ok, para niña es niece y para él es nephew. Ok, niece and nephew. Estos son sobrinos. Ok, sobrina, niece. Sobrino, nephew. Okay, do you know how do you say do you know how do you say esposa? How do you say esposa? Delmi? Wife. Wife, excellent. Wife, wife means esposa. Wife. Okay, tell me everyone, how do you say esposo? Leslie? Husband. Husband, perfect, husband. Okay, husband.
Esto es esposo, okay? Look at this. Wife, esposa, husband, esposo. Do you know how do you say suegra? Do you know how do you say suegra? No. Okay. Hay algo en inglés, bueno, no solo en el inglés, sino que también en el español, que se llama la familia en la ley. La familia en la ley es la que usted adquiera al casarse. Sí, cuando usted se casa con alguien, la familia de esa persona, por ende, es su familia política. Lo que le decimos la familia en la ley o la familia política, que es la suegra, el suegro, el yerno, la nuera, for example, el cuñado, y se les dice family in law. Family in law, así como se los voy a escribir acá. Familia en la ley, law es ley. Familia en la ley, ¿ok? Si yo quiero decir suegra, digo mother-in-law. Mother-in-law. Esto es mi suegra, mi suegra. Mother-in-law, es mi mamá en la ley, ¿sí? Se convierte en su mamá, valga la redundancia. ¿Sí, Jennifer? Pero se puede usar también como husband-mother o solo así. Yeah, puede ser my husband mother, puede decirlo de esa forma, pero es ahí está diciendo la mamá de mi esposo. Pero si usted le quiere llamar a la persona por su título político, valga la redundancia, es su suegra, ¿verdad? Mother-in-law. Entonces cuñado vendría a ser como brother-in-law. ¿Y cuñada? Sister-in-law. Exacto, y padras, perdón, ¿y suegro? Father-in-law. Excelente. ¿Y cuñado? Pero hija, brother-in-law. Brother-in-law, estoy pero, acá. Pero hijastro es como stepdaughter, ¿verdad? Yes. Esto es otro tipo de familia, la stepfamily. Se llama familia adoptiva. La stepfamily es la familia adoptiva, la que usted adquiere, o ya sea al adoptar a alguien o al casarse y esta persona ya tiene hijos, por ejemplo, puede tener un hijastro, ¿ok? Un hijastro, que vendría siendo su stepson, mi hijastro, por ejemplo, stepson. ¿Cómo diríamos hijastra? Stepdaughter. Exacto, stepdaughter. ¿Cómo diríamos hermanastro? Step sister, no. Hermanastro sería step brother. Es que hermanastro, le escuché. Step brother. Exacto. ¿Cómo diría mi padrastro, guys? ¿Cómo diría padrastro? ¿Basándonos Delmi? Sería stepfather. Stepfather, of course, stepfather. ¿Cómo diríamos entonces madrastro? Yeah, tell me, Delmi. Stepmother, yeah. It was Silvia, right? Sí. Yeah. Okay, thank you. Stepmother, okay? Look at this, stepmother. Yeah. Que creo que hemos explicado al menos a la mayoría de personas en la familia. Someone of you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La familia en law y la step family son tipos de familia también y hay que saber cómo nombrarlas. Y es mucho más fácil en el inglés que en español, la verdad. Siento que en español se me olvida la palabra yerno y la palabra nuera. Por cierto, creo que no las vimos. ¿Cómo, how do you say yerno? Sí la vimos. No la vimos, sí la vimos, no. No. ¿Jennifer Marisela? Yerno sería son in law. Exacto. Y también tenía otra pregunta, pero tal vez no encaja directamente en lo de la familia como tema. Dígame. Pero choice, sé que children es niño, child y también es como niños, chicos, pero choice. ¿Cómo lo escribe?
Escríbanmelo. Okay. Choice. Okay, choice me suena a elección, no sé por qué. Ajá, es que yo sí, bueno, tal vez lo he mal interpretado mal, pero esto sí lo leí en un, ¿qué? ¿En un texto? Bueno, yo interpreté que era. Okay. Pero sí, En sé que es elección como tal, como verbo o la acción de elegir. Sí. No sabría decirle si tiene algo que ver con los niños, porque nunca lo he Okay. escuchado en ese contexto. Si soy muy Okay. sincera con usted, nunca lo he escuchado en ese contexto. Se lo puede investigar si quiere, pero no estoy segura de que se utilice para ello. Sin embargo, pues como no estoy segura, tampoco le puedo decir que no. Entonces se lo puedo investigar si quiere, pero déjeme que lo anote, porque si no, se No, me va. no, es que yo estoy segura que es básicamente la opción de elegir, de Sí, choice. sí. De Entonces hecho, sí. es posible que lo haya tal vez confundido con la interpretación, ya que pues el Sí, sí. inglés básicamente se Sí, basa en sí. interpretar. Puede que sí. Ajá, Ajá. gracias. A pleasure. Children, cuando decimos children, este es el plural de niños. Y cuando yo digo de uno, digo child. ¿Ok? Porque también le podemos decir mis niños o mi niño. You can say my child en vez de decir my son, for example. Si no él quiere como definir el género de la persona, you can say my child o my children. My children es como mis niños, como hay varios. Tiene dos o tres, por ejemplo. Y usted dice my children, por ejemplo, que sean dos niñas y un niño y usted no define exactamente el género de cada uno y solo dice mis niños. So you can say my children, mis hijos. Sí, también puede interpretarse así como mis niños, mis hijos, right? You can say children and child. Nothing. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No, teacher, thank you. Okay, perfect. So if you don't have questions, we're going to have our speaking activity. Vamos a tener la speaking activity de hoy. Para esto solamente les quiero recordar el simple present, que es el topic que estamos utilizando y cuando usted describe a su familia o me cuenta de su familia, también va a utilizar el simple present. Because it's a permanent state. Look at this. Un ejemplo, otro ejemplo de estado permanente, su familia, su mamá no deja de ser su mamá, por ejemplo. Si no es que hoy sea su mamá y mañana no, ¿verdad? Es algo que es permanente. Sus hijos no dejan de ser sus hijos, sus abuelos no dejan de ser sus abuelos, ¿sí? Es algo permanente, es un permanent state. Por lo tanto, se utiliza el simple present con to be para poder hablar de esas personas. Como yo digo, my mom, I have two brothers and two sisters. Yo tengo, I have is simple present, yo tengo, ¿sí? I have two brothers and two sisters. And my mom's name is Dalia. My father's name is Milton. Look at this. I am the older sister. I am the older sister, and we are four. Okay, nosotros somos cuatro, for example. Estamos utilizando el simple present para describirlo. So, the speaking activity for today, la speaking activity de hoy, es sobre la familia. Tell me a little bit about your family, ¿ok? Esta pregunta es un poquito abierta, like, bueno, no es una pregunta, en realidad es una indicación. Cuéntame un poco sobre tu familia. Quiero que me cuenten de su familia, que les cuenten a las personas con las que están, si tienen hijos, cuántos son, cómo se llaman, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, si, por ejemplo, vive con sus abuelitos, que hay personas que, por ejemplo, no viven con su mamá, pero sí con sus abuelitos. You can talk about it, like, your grandma's name, your grandfather's name, si tiene hijos, por ejemplo, a stepdaughter, un hijastro, un hijastro, si está casada, right? You can talk about it. De esto se trata la actividad de hoy. Y les voy a poner siempre en las breakout rooms y vamos a trabajarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No. Ok, so al menos tienen que ser cinco, que especifique a cinco personas, ok, al menos a cinco personas en su familia. So go guys, get into the breakout rooms and I'm going to see you later.
Get into the breakout rooms, please. Entren a las breakout rooms. Ya les mandé la invitación. Go.
Okay, I think we are all getting back. Creo que todos estamos regresando ya. Todavía me faltan algunas personas que regresen. Tenemos familia muy grande. Así veo. Fueron como 10 minutos y creo que aún así les faltó un poquito, right? Faltaron unos. Familia hablando. Familia hablando. I'm sorry, lo siento, y fueron como 10 minutos, pero es que nos tardamos un poquito en el tema, I'm sorry. Yo me extendí un poquito y nos tardamos un poco, entonces empezamos tarde y fue como, quizás 10 minutos no alcanzaron para que 8 personas completas dieran como sus ejemplos, pero sí espero que al menos todos los hayan hecho y los tengan, si no los terminaron de hacer, háganlos, porque el ejercicio es fundamental para aprender, right? Así que aunque no lo hayan compartido, háganlos en su cuadernito o en donde sea que lo estén anotando. But right now I would like to hear your examples. ¿Quién me lo quiere compartir? Raise your hand. Ajá. ¿Quién me quiere compartir sus ejemplos? A volunteer. I don't like to pick someone. A mí no me gusta escogerlos porque cuando yo estudiaba, a mí no me gustaba que los teachers se escogieran. Entonces no me gusta escoger. Prefiero que sea voluntario. Pero si no me dejan de otra, voy a escoger a alguien. Sí, so tell me, who wants to share the exercise? No one. Okay, I'm going to pick someone. Jacqueline Zavala. Okay. How do you say familia pequeña? Okay. I have a little family and I live with my father and my mom. Mm-hmm. And I have one brother, and I have older brother, and I am young sister. Okay. And he is 28 years old, and I am 22 years old. And my grandmother is die. That? Like? And how do you say fallecido, muerta? Death. Death. Ajá, dead. Así como cuando alguien muere, ustedes pueden decir, like, he passed away o she passed away. Eso es como ya murió. ¿Cómo decirlo así? Como ya murió. Passed away. Ok. Ajá, o she's dead también. ¿Cómo se escribe eso? Passed away, se los escribo aquí en el chat. Ajá. Thank you. Okay. That's all? That's all, Jacqueline? Yeah. Okay. Thank you so much. You did it great. Okay. You did it great. Don't worry. Lo están haciendo bien. No se me pongan nerviosos. Okay. Excellent. Thank you so much. I like your shirt. Está chiva su camisa. I like it. And. Ah, les dije aquí por el chat cómo se dice passed away, cómo se escribe passed away y cómo se escribe dead. Es, dead viene de die, die es el verbo morir, ¿ok? Que es así como, die, así. Y dead es como el participio, ya está como, cuando ya están muertos decimos he is dead o she is dead. También podemos decir he passed away o she passed away para referirnos a que ya murió. Y es como ella ya murió, por ejemplo, she passed away, ella murió. My grandma passed away too, and she was like my second mom, so I really miss him. I really miss her, and I'm gonna love my grandma always. And tell me, guys, do you have any more questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No? ¿Acerca del topic? No. Todo bien. Todo cool. Okay. So if you don't have any more questions, we're going to continue tomorrow, okay? See you tomorrow in class. Bye. See you.
See you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye. Thank you. Bye. Bye.